Bueno, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo del Cantinero Fiel y ahora les hablo desde mi nuevo punto en el que voy a grabar la gran mayoría de videos en la ciudad de Bogotá. Estoy recién transferido y bueno, con muchas ganas de iniciar, de empezar a conocer toda esta ciudad. Por cierto, en un próximo video les estaré contando de mi próxima gira de bares que se llamará Invítame a tu bar, hashtag Invítame a tu bar, que lo haré uniendo mis dos proyectos que son El Cantinero Fiel, los videos, y La Libreta del Barman, que son las infografías que yo hago. Entonces, por favor, señores bartenders de la ciudad de Bogotá, el que quiera que lo visite, el que quiera que le haga una infografía sobre su mejor cóctel, sobre su bar, sobre ustedes mismos, y quieren aparecer en uno de los videos del Cantinero Fiel mostrando lo mejor de su coctelería, escríbanme, ya saben. Hoy vamos a hablar de este curioso aparato que realmente muchas personas me han preguntado cómo hacemos para conseguir uno bueno, si sirve, si no sirve. Entonces vamos a ver tres cosas que debemos de saber sobre los jigger. Y ahora una cosa que debemos de saber, que debemos de tener en cuenta, es que un jigger no es otra cosa que una herramienta de medición de volumen líquido. O sea que tú no necesitas una copita toda bonita con una forma súper rimbombante para poder medir. Con cualquier herramienta que te permita medir volumen líquido lo puedes hacer. Lo puedes hacer incluso con una coctelera. O sea, por ejemplo, tú puedes tomar la bala de la coctelera tríptica y si tú sabes cuánto hay aquí y lo tienes calibrado, perfectamente esto te sirve de jigger. O simplemente puedes utilizar otras herramientas de medición de volumen líquido, como por ejemplo una probeta. Una probeta, por ejemplo, esto es un pour check que se pone en la coctelera de esta manera para poder medir a ciegas y hacer exacto pour, que eso lo veremos en un video siguiente. Te puede servir para reemplazar un jigger. O sea que en sí mismo tener un jigger Leopold o tener un jigger súper bonito, eso no te asegura que vayas a medir mejor o no, es simplemente estética del negocio. Lo que sí debes de asegurar es tener una herramienta de medición en sí misma. No te sirve que sea súper bonito si tú no sabes cuánto tiene. Primer punto que debes de tener en cuenta a la hora de conseguir los jiggers de tu bar es tener en cuenta cuál es la medida de tu cristalería y las recetas que vas a estar haciendo. Por ejemplo, si tus recetas son pequeñas, perfectamente te puede servir un jigger así, pequeño, que tenga media onza por un lado y una onza por otro. Pero si tú, por ejemplo, vas a tener recetas más grandes, pues también te puede servir tener un jigger mucho más grande. De este a este hay una gran diferencia en medidas, entonces eso es lo primero que debes de tener en cuenta. ¿Qué medidas vas a estar sirviendo? Porque si tú vas a estar en un bar donde los cócteles son pequeños utilizando este jigger, pues te vas a pasar o te va a ser incómodo, te va a tocar cortar la medida. O si vas a estar en un bar donde las recetas son más grandes con este jigger, pues te va a tocar servir muchas veces. Punto número 2 que debes de tener en cuenta a la hora de conseguir tu jigger es sentirte cómodo. Es muy importante. Ustedes me dirán, ¿cómo es posible que uno se sienta cómodo con un jigger y con otro no? Todo depende mucho de tu técnica. Por ejemplo, si tú agarras de esta manera el jigger, lo agarras así, que no está mal, quizás un jigger de boca ancha sea lo mejor. Si tú lo agarras entre los dedos, pues quizás un jigger de boca delgada, como este jigger japonés, sea lo mejor. Particularmente, siempre me ha parecido muy lindo el jigger Leopoldo. Me parece que es uno de los más lindos que hay, pero para mi estilo o mi técnica no me es cómodo porque como yo estiro el flujo mientras sirvo, entonces el jigger Leopoldo me riega. Entonces, particularmente los que lo usan, pues se les ve muy lindo, pero yo prefiero un jigger un poco más delgado, un poco más cerrado como el jigger japonés, que sé que no me va a regar cuando yo estoy sirviendo. Entonces, principalmente sentirte cómodo con el jigger y saber qué es el que va con tu técnica es lo que debes de fijarte a la hora de conseguirte o irte por un estilo de jigger. Y como último punto súper importante, calibra tus jiggers. Es muy importante que los tengas calibrados. Cuando vayas a comprar un jigger, no des por sentado que la medida que tiene es la que anuncia, es la que va a tener efectivamente. Muchos jiggers se descalibran por 5, incluso hasta 10 mililitros. Por eso, siempre que tengas tu jigger, que tú sepas que en una línea es la medida
concuérdalo con una probeta profesional, con una probeta de vidrio que sea confiable, que tú puedas saber que el jigger tiene la medida que dice tener. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el Cantinero Fiel. No olviden suscribirse, escribirme a soyelcantinerofiel@gmail.com y seguirme en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y también a la libreta del barman. No olviden, estaremos iniciando aquí en Bogotá la gira Invítame a tu Bar 2017-2018. O sea que todos los bartenders que quieran que los visite, que les haga una infografía, que les haga un video sobre su arte, sobre su trabajo, no olviden escribirme. Un gran saludo a todos los bartenders de México. Que bueno, que espero que estén bien, de verdad. Espero que estén bien, espero que estén recuperando las cosas, espero que vayan mejor. Y de verdad, desde aquí, desde Colombia, un gran saludo, un gran abrazo. Hasta luego y hasta un próximo video.